Es un plato típico de Senegal porque este plato se hace a base de pescado, de la farina, y los ingredientes que sea tomates, atunes y todo. Puede ir muchas cosas juntas que se prepara, que se llama fataya. Aquest plat és una de les degustacions que s'han pogut tastar en la trobada gastronòmica intercultural de Canovelles. La jornada s'ha celebrat a la plaça de les Cultures amb l'objectiu de mostrar als veïns del poble els seus gustos i tradicions. Que se nos vea por algo más que por lo típico que nos conoce, que somos muchas familias, que nos gusta vivir aquí, que es nuestro pueblo. Somos hijos de inmigrantes, nacidos muchos, la mayoría aquí, y queríamos enseñar un poquito nuestra cultura. Una vía que nos permita abrir para la integración es saber la cultura de uno y otro para salirnos un poco la ignorancia de una cultura a otra. Els col·lectius de marroquins i senegalesos també s'han sumat a altres associacions. La de dones gitanes emprenedores han presentat la tradicional truita de patates. Y espero que me parece muy bien que estemos unas cuantas culturas juntas y que nos asociemos todos juntos, me parece muy bien. Mentre que la comissió de Sant Antoni Abat ha completat el menú amb el vi. Bueno, nosaltres vam decidir per la beguda perquè tothom feia tapes de menjar i nosaltres hem decidit per la beguda i portem la bota de vi, típic d'aquí també. A banda de cuinar, la jornada també s'ha amenitzat amb música, amb la colla de gitanes de Sant Antoni i els coros i danzas de l'Hogar Extremeño, que han mostrat la varietat de jotas. Porque la jota cada pueblo de Extremadura tiene algo así como entre 10 y 40 o 50 jotas cada una de ellas. Entonces en las actuaciones hacemos las más representativas de cada pueblo y las vamos variando, alternando para de alguna forma que todos estén tocados. Amb aquesta trobada gastronòmica, les cinc entitats han fet bona la frase que en la varietat hi ha el gust.